Esta semana en Sal, Pimienta y Carretera vamos a conocer Montecristi y sus atractivos. Veamos. Como mujer que en algún puerto espera a ese que prometió entregarle su vida y amor, asimismo descansa en la parte noroeste de República Dominicana, Montecristi. Alejada de los grandes centros económicos del país, permanece amable, calurosa y olvidada para muchos viajeros, esta provincia que ofrece a sus visitantes una variedad de actividades y lugares para descansar y recrearse. En su momento, la provincia fue uno de los principales centros económicos y migratorios del país, debido, entre otros factores, a la existencia de la Casa Jiménez, cuyos propietarios estaban ligados a negocios establecidos en Europa. Esta residencia, conocida actualmente como Villa Doña Emilia, es de estilo victoriano y perteneció a la hermana del expresidente Juan Isidro Jiménez. Ambos contribuyeron a la etapa floreciente de esta provincia. Otra joya arquitectónica de esta ciudad es la Casa de Isabel Mayer, primera mujer en ocupar un escaño en el Congreso Nacional. La Casa Mayer perteneció en primer lugar al general Benito Monción, héroe de la Guerra Restauradora. Doña Isabel es recordada por su participación en Acción Feminista Dominicana, que ayudó a lograr el sufragio para las mujeres en 1942. El valor histórico y arquitectónico de estas dos edificaciones es recíproco al abandono y mirada indiferente de las autoridades, que no ven la importancia de rescatar del lastimero olvido las que fueron en su momento importantes centros provinciales. A pocos pasos de allí se encuentra el Parque Central Juan Pablo Duarte y en él el famoso reloj de Montecristi. Construido por el famoso relojero francés Jean-Paul Garnier e inaugurado el 29 de junio de 1895. Muchas son las opciones que ofrece Montecristi, entre ellas observación de aves, senderismo, deportes acuáticos, entre otras. Pero resulta imposible llegar a esta provincia y no tomarse unas horas para una caminata en el Parque Natural Morro de Montecristi, que es un promontorio costero que se eleva a 242 metros sobre el nivel del mar. Su paisaje de bosque seco está rodeado de extensos rodales de manglares que pueden apreciarse de cerca, a pie o en bote, a través de una red interior de vías navegables. La Salina es otro de los puntos que debe visitar. Cerca de la playa Juan de Bolaño se encuentra la mina de sal. Allí nos reciben los guías, quienes nos dan a conocer el proceso de formación de uno de los pilares de la economía de Montecristi durante cientos de años. Y a pesar de lo pacífico del pueblo, cada domingo se celebra el interminable duelo entre toros y civiles, una de las mayores representaciones del carnaval de Montecristi. Personajes como Nicolás el Oso y los Roba la Gallina son otras de las representaciones que podemos encontrar cada domingo de febrero en esta provincia. Para Infórmate, César Jiminián.